Muy buenas a todos y sean bienvenidos a este segundo video que pertenece a la serie que estamos haciendo, al curso, mejor dicho, que estamos haciendo de cero a analista de inversiones. En este caso, a pesar de ser el segundo video, recordemos que en el video pasado relacionado con esta serie, habíamos visto cinco clases, ¿ok? Por lo tanto, bueno, serían cuatro clases. Por lo tanto, hoy nos toca ver una quinta clase. Así que bueno, ahí nos adelantamos porque el día de hoy nos toca hablar sobre cómo nació la Bolsa de Valores. Antes de poder estudiar el mercado de valores y todo lo relacionado con ellos, tenemos que conocer cuál es su historia para saber cómo hemos llegado al día de hoy a hacer este curso. ¿Okay? Entonces, sin hacer más introducción, vamos a ver qué fue lo que pasó. Aquí yo coloco una frase que me gusta muchísimo porque resume todo lo que vamos a ver hoy. Todo empezó para distribuir el riesgo. Resulta que la bolsa fue inventada por los holandeses. A ciencia cierta, no se sabe cuál fue el origen de la bolsa de valores, no hay algún escrito, o sea, algunos dicen que fueron los holandeses, otros dicen que se creó en España, otros dicen que, bueno, se creó, lo crearon los estadounidenses, pero la verdad es que uno de los registros más certeros que hay fue que fue creado en los puertos holandeses. ¿Por qué? Porque en aquella época era muy costoso los fletes, ¿ok? O bueno, en este caso fletar. ¿A qué me refiero con eso? Que cuando se descubrió América, el Nuevo Mundo, se tenían que enviar barcos desde el Viejo Mundo hasta el Nuevo Mundo que salían de los puertos holandeses. Y tener que armar una tripulación, buscar la comida, buscar todos los materiales relacionados para que el barco pueda zarpar y estar cinco meses afuera buscando oro en el Nuevo Mundo era bastante costoso. Así que a ellos se les ocurrió una idea. Vamos a agarrar el barco y vamos a dividir las participaciones. ¿Ok? Así es sencillo. Entonces, si un barco, por ejemplo, valía 100 mil dólares, vamos a dividirlo en 10 partes. ¿Ok? En esas 10 partes, cada quien va a tener el 10%. Es decir, va a tener 10 mil dólares invertidos dentro de esa embarcación. ¿Qué ocurre con eso? Que claro, si el oro viene cargado de un millón de dólares en oro, Tú que tienes el 10% te va a tocar un trozo del pastel que serían los 100 mil dólares más los otros 100 mil dólares que, que vale tu participación accionaria ok espero que ese pequeño ejemplo haya quedado bastante claro por lo tanto eh, tenemos que el valor del barco entonces iba aumentando según iba llegando el oro al nuevo al viejo mundo en aquella época, obviamente, no existía mensajería, no existía WhatsApp, no existía nada de lo que existe ahora. Estamos hablando de los años de 1600. Entonces, ¿cómo el barco holandés que zarpaba hasta el Nuevo Mundo se sabía que estaba de regreso? Pues resulta que mientras el barco estaba llegando a las Islas Canarias y de las Islas Canarias hacia el Nuevo Mundo, los otros barcos que venían de regreso los veían. Y cuando estos barcos que venían de regreso llegaban, ellos decían si habían visto el barco o no. ¿Por qué? Porque era muy común que desde, la, desde el Nuevo Mundo hasta las Islas Canarias habían barcos piratas esperando a que cargaran todo el oro para poder atracarlos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque obviamente tú no vas a robar a alguien cuando entra al banco, sino cuando sale del banco con todo el dinero. Por eso es que, se, es que yo digo que la bolsa nace para poder distribuir el riesgo. Porque era muy riesgoso llegar al nuevo mundo y volver con el oro, porque te podían matar, podían hundir la embarcación o podías devolverte sin nada. Por lo tanto, si tú llegabas a las Islas Canarias ya tenías un 25% más de revalorización. Es decir, que si tú tenías el 10% de, de acciones en ese barco, ahora ese, esas acciones que tú tienes valen un 25% más. Es decir, si por ejemplo tú tenías, si el valor de ese 10% era de mil dólares, Ahora tú vas a tener un valor ya no de mil dólares, sino que va a ser de mil dólares. Por lo tanto, tú podías salir y vender ahora esa participación del barco. Tú le podías llegar a un vecino, le tocas a la puerta y le decías, mira, este papel vale mil dólares. Pero si el barco vuelve del Nuevo Mundo, entonces ya eso no va a valer mil dólares, sino va a valer todo lo que se va a revalorizar. ¿Por qué? Porque en las Islas Canarias hasta el Nuevo Mundo vale un 10% más. Si vuelve del Nuevo Mundo a las Islas Canarias, vale un 55% más porque ya pasaron a los piratas. Y si llega de las Islas Canarias hasta el puerto holandés, vale un 25% más. O sea, te estarías sumando un 10%, un 55% y un 25%. Y el premio gordo sería de que llegue cargado de todo ese buen oro. ¿Ok? Algo que hacían en esa época, entonces, para distribuir el riesgo era que si tú tenías el 10% del barco, entonces vendías tus participaciones. Agarraba ese 10%, lo picabas en un 5% y lo vendía. O en otras palabras, si tenías 1000 acciones, vendías 500 acciones o vendías lo vendías por paquetes. Vendías 100 acciones, 100 acciones, 100 acciones y así la gente iba revendiendo sus acciones. Entonces, el precio de las acciones del barco iban aumentando según este barco iba avanzando. Todo para distribuir el riesgo. Ahora ya no son barcos, ahora son empresas. Vale las empresas recurren ahora a la venta de sus acciones para obtener financiamiento los inversores las comprarán si los beneficios que pueden obtener la, que puede obtener la empresa son buenos por lo tanto nosotros no esperamos que las empresas vuelvan con oro nosotros esperamos que la empresa en un futuro tenga un buen rendimiento las acciones representan fracciones las acciones representan fracciones de las empresas no fracciones de barcos porque ya eso ya pasó entonces el comportamiento de las acciones va a ir en función del comportamiento de la empresa. Como antes eran los barcos, si el barco venía cargado de oro, las acciones subían, pero si el barco se perdía en el océano, las acciones caían. Lo mismo pasa con las empresas. Si la empresa lo hace bien, suben las acciones, y si la empresa cae en quiebra, bajan las acciones. Vamos a ver ejemplo de acciones, ¿OK? Si una empresa quiere obtener un financiamiento para poder expandirse, tiene dos opciones: tiene pedir un préstamo a un banco o emitir acciones. Pero un préstamo a un banco no es la, una opción tan viable hoy en día porque las tasas de interés que te cobran son muy altas. Entonces, ¿qué prefiere hacer la junta directiva? Bueno, ellos agarran y dicen, consideran que el valor total de los activos de la empresa es de un millón de dólares y emite 10 mil dólares en acciones a un precio de 100 dólares por acción. Ok, por lo tanto, ya tenemos que la compañía total tiene emitido 10 mil dólares en acciones que tú puedes comprar en la Bolsa de Valores. Si ellos llegan a vender todas estas acciones, entonces van a recibir un millón de dólares para poder hacer lo que ellos quieran, para expandirse, invertir en maquinaria, invertir en franquicias, etc. Entonces, ¿qué es y cómo funciona la bolsa de valores? Bueno, en un mercado donde se compran y venden títulos de propiedad, es un mercado donde se compran y venden títulos de propiedad de las empresas. Y existen dos tipos de mercado aquí. Tenemos el mercado de la renta fija que se llama así porque está conformado por los bonos. Se llama renta fija porque tú sabes cuánto vas a ganar al final del año. Vale, Entonces, tú tienes un bono hoy que tú, por ejemplo, compraste en mil dólares, tú sabes que al vencimiento del bono, tú vas a recibir mil dólares más los intereses. Es renta fija. Pero en el mercado de renta variable, donde compramos acciones, el precio va a depender de lo que los compradores y vendedores estén dispuestos a pagar, lo que estén dispuestos a negociar. Por lo tanto, al final del año, la acción puede valer más o puede valer menos. Por eso se llama renta variable. ¿Dónde queda la bolsa de valores? Bueno, la bolsa de valores de antes, en lo que era el pasado, era era netamente físico. Tú tenías que ir a Nueva York a comprar acciones, peleándote con muchas otras personas para poder colocar una orden y de esa manera tú puedes recibir eh, tus acciones. Pero actualmente todo se hace digital. Las transacciones duran segundos. Por ejemplo. La plataforma que yo utilizo para comprar acciones es CoinFury. Y aquí viene una pequeña apartado de publicidad. Si quieres apoyarme, puedes comprar acciones en CoinFury usando mi código de invitación F4D para crearte una cuenta. Y de esta forma recibirás una acción, una criptomoneda gratuita para que también puedas empezar a invertir. ¿Ok? Como continuando con la explicación, eh, todo ahora es netamente digital. ¿Ok? Y bueno... Hasta aquí llegaríamos a la clase del día de hoy. Ya sabemos entonces cómo nació la bolsa de valores, que ahora solamente que ahora son empresas. Sabemos cómo funciona la distribución accionaria y sabemos que existen dos tipos de mercado. Estos conocimientos los vamos a ir expandiendo, obviamente, a lo largo que sigamos este curso. Vale. Algo también a destacar es que tienes que escoger muy bien el broker. ¿Por qué? Porque, como, como anteriormente existían los corredores de bolsa, que eran las personas que te llamaban y te decían: Mira, eh, hay una oportunidad de inversión, estás interesado, tú le decías que sí o que no. Ya los corredores de bolsa es una profesión que ya está casi extinta. Porque ahora cualquier persona puede ser su propio corredor de bolsa. Porque el intermediario que nos va a conectar con la bolsa de valores ya no es una persona, sino es una plataforma. En este caso, Juan Fury. Eso es algo que tienes que tener muy presente para que no pagues comisiones de más con corredores de bolsa. Una vez teniendo esta información, ahora sí que sí, me despido. Recuerden que pueden seguirme en TikTok. Eh, ya estamos a punto de llegar a los 100.000 seguidores. Así que si te gusta este curso que estamos viendo, por favor, déjame en los comentarios. Sin más que decir, nos veremos en una siguiente clase. Hasta pronto.